Juan Reynoso estuvo presente este domingo en la práctica de Alianza Lima. Esto de cara a la convocatoria que realizará este lunes 2 de octubre para los partidos ante Chile y Argentina por las eliminatorias. El entrenador de la selección peruana ingresó y se retiró en una van de lunas polarizadas. Los jugadores que podrían ser tomados en cuenta por el director técnico de Perú serían Cristian Cueva, Brian Reina, Carlos Zambrano y Jairo Concha. El comando técnico de la selección peruana, liderado por Juan Reynoso, estuvo hoy en el Club Esther Grande de Betín en un día más de entrenamiento de Alianza Lima, informó el periodista Gerson Cuba. Asimismo, el programa Fútbol en América mencionó que Reynoso se retiró en una van con lunas polarizadas. Uno de los principales motivos de la presencia de Reynoso en el entrenamiento de Alianza Lima es seguir de cerca a sus eventuales convocados y también corroborar las mediaciones de Carlos Zambrano, Cristian Cueva, Brian Reina, otro nombre de Alianza Lima que sería uno de las sorpresas en la lista de citados del torneo local, es Franco Sanelato, informó América Deportes. Juan Reynoso visitó esta mañana por primera vez el entrenamiento de Alianza Lima en Turín. El entrenador de la selección peruana fue junto con su comando técnico y conversó con Mauricio Larriera, como parte de su trabajo de visita a clubes de Liga 1, informó RPP Deportes. Juan Reynoso hizo una visita a Alianza Lima por primera vez desde que asumió como entrenador de la selección peruana. River Plate venció 2-0 a Boca Juniors en la Bombonera por el superclásico del fútbol argentino. El equipo millonario no ganaba un clásico de visitante hace 5 años. Rondón y Díaz marcaron los goles del partido. El peruano Luis Advíncula no jugó. Fernando Gago no es más entrenador de Racing. Esto ocurrió tras la caída 2-0 ante Independiente en el Clásico de Avellaneda por la Liga Argentina. El director técnico argentino puso su cargo a disposición luego de la dura derrota frente al Rojo. Este domingo, Racing confirmó la salida de Gago del banquillo del conjunto albiceleste. Todo esto ocurrió en la que fue una semana mágica para Paolo Guerrero, quien marcó un doblete con la Liga de Quito por la Copa Sudamericana. Las críticas de parte de los fanáticos no se hicieron esperar contra Fernando Gago por las pocas oportunidades que le brindó al delantero peruano.